Doncs seguim endavant i ara és moment de parlar de salut i ho fem amb l'Elvira Sánchez, nutricionista i dietista. La tenim amb nosaltres aquí als estudis. Elvira, molt bon dia. Bon dia, què tal? Arribada d'Alemanya, eh? Sí. Poca broma, poca broma. Aterrissando. Per poc no arriba, però sí. L'Elvira és superpuntual, de fet arriba abans que jo, imagineu-vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues ¿sí? Aquí con todas las fuerzas nuevas que puede transmitir el hecho de tener un niño en casa, ¿no? O sea, es curioso, pero los niños tienen una fuerza, una fortaleza. Vengo destrozada. O sea, yo llegué y tuve que dormir 12 horas. Para recuperarte. Para recuperarme. Pero la fortaleza, el estado de ánimo, esa marcha que tienen los críos... Sí, sí, es contagiosa. Sí. Y creo que todavía sigo bailando en casa y digo, ¿pero qué hago si ya no hay pequeño que hacer el payasá? S'ha tacadat, ¿no? S'ha tacadat. Sí. Doncs, Elvira, justament mentre estaves allà a Alemanya hi ha hagut tot un seguit de dies internacionals relacionats amb podríem dir, aquesta secció, no? Sí, sí. El dia 16 va ser el dia de l'alimentació... El dia 18, el de la menopausa, i el dia 20, el de l'osteoporosi. I tot plegat està molt relacionat. Por supuesto. Mira, la alimentación, a ver, es triste que tenga que haber un día para recordarnos que tenemos que alimentarnos, ¿no? Sí. Esto es como cuando el aniversario de bodas y todo esto, ¿no? O sea, es triste que tengamos que recordarnos de alimentarnos bien una vez al año. Yo creo que debemos de hacerlo todos los días, porque esto es un arte de... yo siempre le digo a la gente que te tienen que comprar mucho té, ¿no? La gente me dice, ah, ¿y qué tipo me recomiendas? El de cuidarte, quererte, mimarte. Ese es el mejor té que te puedes comprar. Y eso consiste en la alimentación. Piensa que es una parte... La alimentación tenemos que dividirla en dos, en lo que es consciente y lo que es inconsciente. ¿Vale? La alimentación es una cuestión de yo selecciono el qué quiero comer, el cuándo lo quiero comer, el dónde lo que y hasta el con quién lo quiero comer. ¿Vale? Eso es consciente. Sí. Esto lo puedo controlar. ¿De acuerdo? La parte inconsciente es la nutrición. Por eso yo siempre digo, yo soy nutricionista dietista, no dietista nutricionista. Primero la alimentación y el efecto de la alimentación en la nutrición. Que esto ya es inconsciente. Porque por mucho que tú consumas proteínas para hacerte musculitos, el cuerpo, si tú necesitas sistema inmunológico, para allá que van las proteínas. Claro. Es el cerebro que tiene. Entonces, es importante ser consciente que la alimentación, no, el cambio de alimentación o mantener unos hábitos alimentarios no es fácil, porque no lo es fácil. Porque es mucho más sabroso comer una comida que ya te está preparada y que tiene una serie de sustancias que tienen como objetivo, básicamente, a mantenerte con este saborcito, ¿de acuerdo? A hacerlo tú en casa. Una crema de verduras no te sabe igual hecha en casa que una empaquetada. Sí, sí. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tienen una serie de aditivos para no solamente conservarlos, sino para realzar sabores, que eso tú no lo haces en casa, ¿no? Entonces, evidentemente sería más fácil. Yo entiendo que la facilidad no está enojada con el hecho del tiempo de las personas. Es decir, hay gente que no tiene tiempo a hacerse una crema y congelarla, pues tendrá que comprar esa crema. Punto. O sea, sí, eso no tiene nada que ver. Ahora tenemos que hacerlo con conciencia, desde el conocimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, la alimentación consiste en esto. Y es importante dar un paso cada día. No, yo siempre pregunto a la gente, ¿no? ¿Cómo te comes tú un elefante? Uy, qué pregunta. Doncs no sé, per parts, no? A trocitos, ¿vale? Si te pongo una manzana te quedarías a piezas igual, porque nadie se da cuenta de que las cosas tenemos que ir poquito a poquito. No debemos desmerecer cada hábito que aprendemos. Cada hábito que aprendemos lo tenemos que mantener. Cuando lo tenemos mantenido, ya lo tenemos asumido, ya lo tenemos relacionado con nuestro bienestar, seguimos con el siguiente. Entonces esto es la alimentación, es un trabajarse, un quererse, un mimarse, un entender que todo lo que hagas en la alimentación va a favorecer tu salud como medicina preventiva, más que la medicina curativa. No va a evitar que te enfermes, pero no es lo mismo si tenemos niveles de enfermedad, no es lo mismo enfermedad, no tener una resistencia a las enfermedades buena a no tener las malas, o sea...
no es lo mismo. No, no, sí, ¿vale? Claro. Entonces, evidentemente, por ahí. Desde entonces, después seguimos con la menopausia. Sí, és el que t'anava a dir, perquè, clar, l'alimentació és important durant tota la vida, però hi ha etapes de la vida, no? Igual que és molt important alimentar-se bé mentre vas creixent, també és important en alguns canvis, no? I sobretot en algunes... les mujeres. Sí. Sobretot en les mujeres. Piensa que en les mujeres ocurre lo siguiente. Cuando, mientras que somos, o sea, mientras que estamos con la menstruación y somos productivas en cuanto a niños se refiere, que podemos dar niños, nuestro cuerpo está protegido por dos grandes sistemas de hormonas, que son hormonas femeninas o hormonas masculinas, ¿vale? Entonces, piensa que tú tienes un niño, o sea, tú básicamente la función de la menstruación es eso, engendrar niños, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que normalmente tienen niños? Que ponemos... la salud, el niño delante, que es lógico porque, claro, nacen, son indefensos y nuestra salud la dejamos detrás. Y es importante entender que nosotros, mientras que estamos embarazadas, estamos creando un ser vivo. Necesitamos una correcta alimentación para que ese ser vivo nazca con cierta carga o con ciertas funcionalidades bien desarrolladas, ¿vale? Mientras que estás amamantando, no puedes olvidarte tampoco de ti. Tienes que seguir cuidándote porque tú estás cuidándote a ti y estás tratando de alimentar a una persona. Bueno, ya que fa servir la excusa de menjar per dos, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero a ver, el menjar per dos es una característica, pues, de que de las personas que están embarazadas que tienen más hambre. Cuando una mujer te dice que tiene hambre, es porque necesita más calorías. Aquí hay que saber cuándo es hambre y cuándo es ansiedad, que tenemos que diferenciarla, porque también el hecho del embarazo, el hecho de tener nueve meses diciendo, ¿tendrá los cinco dedos de la mano derecha y cinco en la izquierda? Esto genera ansiedad en las mujeres, ¿no? O sea, la sorpresa puede ser muy... Ya sí, no sí. Tanto el sexo, ¿no? Pero el hecho de estar sanito, vendrá bien... Pues hoy en día, pues afortunadamente esa ansiedad ha sido disminuida con una serie de pruebas médicas. Pero antiguamente, yo, o sea, esto de... Yo nada más deseaba que fuera sanito y eso genera ansiedad. Y eso evidentemente genera comer por dos, pero por ansiedad. Y entonces después viene un momento donde el niño es... la infancia, va al colegio, y entonces si tú no te has aprendido a cuidar en estas dos fases, te sigues descuidando. Es decir, te pones el niño primero y yo no tengo tiempo para cuidarme porque el niño hay que cuidarlo primero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos haciendo este descuido, cuando llegamos a la menopausia, ¿qué va a pasar? La menopausia es un tiempo, ¿vale? Algunas les duran más, algunas les duran menos, donde las hormonas deciden que no van a funcionar más. Como consecuencia, es el siguiente tema, una de las consecuencias más importantes es la osteoporosis. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres en la época de la menopausia. Entonces, aparte de eso, la menopausia también conlleva en las mujeres una serie de cambios fisiológicos, que si la pancita, que si el rollito... Y no es que no estuviera antes, sino que ahora te estás fijando que tu cuerpo ha tenido cambios, porque no has sido consciente durante todo el tiempo. Claro. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes. Y el consejo de comprar té es muy cierto, ¿vale? No quiere decir que cuidándote y queriéndote vayas a dejar de ser mejor o peor madre, sino te estás cuidando y con este cuidado que te estás dando, te estás garantizando un futur com a medicina preventiva. La menopausa, de tota manera, comporta molts altres canvis. Sí, sí, sí. Básicamente, aparte de las... a ver, piensa que es un proceso donde las hormonas masculinas, quieras o no, tienen un papel muy importante dentro del protector, sobre todo en la mujer, ¿vale? Entonces, piensa que hay cambios. Por ejemplo, puede haber aumento del volumen del tejido graso, ¿vale? Puede haber aumento de peso, puede haber depresiones, puede haber sensibilidad emocional, pero creo que la más grave de todas es la osteoporosis, que es básicamente una... Además, es una enfermedad que es curioso, ¿no? Porque es silenciosa. Esto y el colesterol también. El colesterol también sube con la menopausia, que lo sepáis. Quina etapa més fantàstica. Bueno, pero...
Yo no creo, esta es la cuestión, debería ser fantàstica perquè nosotros ja hemos cumplido. Perquè ja hauríem de venir amb els deures fets. Exacto. Tengas o no hayas tenido hijo, tú has pasado ese proceso, ¿vale? Entonces tiene que ser fantástica. Tú ahora estás en lo mejor de tu vida y puedes dar muchísimas cosas buenas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la sociedad lo que hace es invisibilizar a la mujer en cuanto deja de ser fértil. Entonces el problema no es la menopausia, el problema es cómo ve la sociedad a las personas que llegan a esta etapa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, evidentemente tenemos que entender que en la menopausia la mujer puede ser muchísimo más útil para la sociedad porque tiene una carga emocional, una sabiduría, una fuerza. Si está bien cuidada, las mujeres que se van cuidando durante toda su época, ¿vale? Bien cuidada no quiere decir ir a la peluquería todos los días, ¿eh? Ni ponerse uñas nuevas, ni hacerse silicona, ni nada de esto. Estamos hablando de una alimentación adecuada, de una, si hace falta una suplementación, porque empezamos a tener carencias, un control del colesterol, un ejercicio, una vida mental saludable. Todo esto conlleva y esto ayuda a que la mujer sea muchísimo mejor y que pueda dar mucho más a la sociedad. Elvira, estabas comentant que l'osteoporosi és una malaltia silenciosa, sí, com el colesterol. Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es la osteoporosi? La osteoporosi, para que se den cuenta, es... ¿saben lo que es un queso gruyere que tiene muchos huecos? Bueno, pues ese queso gruyere se forma en nuestro hueso, no tan bestia, ¿vale? Los huequitos son quizás más pequeños. Pero ¿esto qué pasa? Básicamente es que nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema corporal, trabaja básicamente con minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, ¿de acuerdo? Esto no solamente está en los huesos, sino que también está en la sangre. Solamente el corazón se contrae y utiliza el calcio, y el magnesio relaja y utiliza el calcio. Por ejemplo, una mala alimentación que esté ausente de productos derivados lácteos, de productos verdes, hay una disminución del consumo de calcio. ¿De dónde va a sacar el calcio nuestro cuerpo si tú no se lo das vía alimentaria? De los huesos. De los huesos, ¿vale? Evidentemente, este es el primer proceso, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, si tú tienes una dieta con un alto consumo de sal, esto desequilibra los minerales que están dentro. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Sacar todos los minerales que necesite para poder nivelar los niveles en sangre de estos tres minerales. El café. El café también ayuda a que disminuyan los niveles. El café tiene dos problemas. Uno, que deshidrata, te hace orinar muchísimo más, con lo cual hay una pérdida de agua importante y debe ser sustituida. Y por otro lado, también moviliza el calcio. Con lo cual, evidentemente, una persona que se toma 3 litros de café a diario, pues entonces está cometiendo esto. Entonces, un cuarto factor, evidentemente, está en las bebidas carbonatadas, de todos estos refrescos que son con burbujas. Básicamente, esos refrescos lo que hacen es acidificar, por decirlo de una manera, la sangre. Entonces, el cuerpo se ve obligado a sacar todos los minerales de los huesos, ¿vale?, para poder neutralizarlo. Y ahí se va generando una descalcificación. Evidentemente, la osteoporosis también puede tener una enfermedad detrás, como por ejemplo un mal funcionamiento de las hormonas paratiroideas, ¿vale? Que son hormonas que están aquí abajo. La tiroides está aquí en forma de mariposa y hay 4 puntitos abajo, ¿vale? Y entonces estas son las que regulan los niveles de calcio. Otra enfermedad son los riñones, ¿vale? Si tenemos un problema de riñones, también se va a ver afectado, evidentemente, el calcio. Pero ya estamos hablando de patologías. De forma natural, una alimentación que tenga una deficiencia de calcio, y el calcio necesita, por otra parte, su amigo vitamina D, que la vitamina D la podemos encontrar no solamente en provitamina D en los alimentos, sino también en el sol. Entonces, la vitamina D favorece la entrada del calcio a los huesos, ¿de acuerdo? Y también favorece lo que es la estructura muscular para lo que es la contractura. Són recomanables aquests suplements alimentaris, aquesta vitamina D i aquest calci? Ho dic perquè moltes vegades hi ha metges que ja a determinada edat ja comencen a aconsellar-los. Cuando, por ejemplo, piensa que
si te fijas en los abuelos, yo te invito a que te fijas a los abuelos y veas que la mayoría de ellos van con las piernas arqueadas, uh-huh. ¿Vale? Estas piernas arqueadas quieren decir que ya hay una deficiencia de calcio, ¿vale? Entonces, piensa que de nada sirve que yo suplemente una persona con calcio si no hay una alimentación básica, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, suplementar o no, depende. Porque yo si, por ejemplo, veo que en tu alimentación no me consumes frutas, verduras verdes, pero me consumes lácteos y nueces, pues si veo que el valor está bien, a menos que haya un valor muy por debajo. Uh-huh. Suplementar solamente cuando haya necesidad. En cuanto a la vitamina D, es diferente, porque la vitamina D no solamente va a servir para los huesos, como antiguamente se decía, sino que la vitamina D tiene una función muy importante en lo que es el funcionamiento cardiovascular y en lo que es sistema inmunitario. Uh-huh. Con lo cual, si una persona está mucho tiempo en la sombra, no tiene un consumo de alimentos con vitamina D, o provitamina D, como pueden ser los champiñones, como pueden ser los pescados azules, que son ricos en grasa, pues entonces tendríamos que pensar que sí sería recomendable, uh-huh. Porque ya no por la osteoporosis, sino porque la vitamina D tiene muchísimas más funciones dentro de lo que es nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, depende de la persona. Yo básicamente a los abuelos, sí que le recomiendo. Lo que pasa es que hay dos tipos de vitamina D. Está la que mandan los médicos de la Seguridad Social, que es una vitamina muy potente, que es la vitamina D en sí misma. La vitamina uh-huh. D es una vitamina que es liposoluble, es decir, es grasosa, con lo cual esta se da una vez al mes, con lo cual te garantiza que durante todo el mes vas a tener vitamina D. Yo prefiero o soy más partidaria de un suministro más pequeño de provitamina D. Uh-huh. Es decir, de la suplementación todos los días un poquito, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí, ¿qué pasa? Que una suplementación está pagada por la Seguridad Social, la otra no, uh-huh. ¿No? Entonces, evidentemente, pues aquí depende. ¿Por qué? Porque una cosa sí les digo a las personas es que no consuman suplementos de vitamina D pura, porque sí pueden generar daños hepáticos, porque la vitamina D es liposoluble. Ahora, en cualquier caso, es bueno usar cualquiera provitamina D, D3, D2, cualquiera de estas, que el cuerpo sí la va a poder transformar para poder obtener la vitamina D general. En tot cas, és important conèixer aquest valor, no?, i que sigui un professional qui ho miri. Ho dic perquè ara ja fins i tot trobes suplements d'aquest tipus en els supermercats. Vull dir, ja no cal anar a la farmàcia i preguntar, sinó que ja fa el service, no? Ja tu mateixa t'agafes, mira, m'agafo vitamina D, m'agafo... Bueno, però esto ya existe en mi tierra, uh-huh. Desde que yo voy cada 5 años... Existe, me asombró en Miami, uh-huh. Cuando fui a un supermercado y encontré todo un pasillo de suplementos. O sea, que esto hace mucho, porque piensa que tenemos que recordar una cosa. ¿La suplementación es buena o mala? Depende. Ni es buena ni es mala, ¿vale? Si yo sé que tengo carencias, tendré que suplementarme. Evidentemente, lo que no puedes obligar a la gente es, debes de comer pescado por el fósforo. Si no te le gusta el pescado, no lo va a comer. Uh-huh. Busquemos otros alimentos. Si no hay otros alimentos que le gusten, pues tendremos que suplementar, porque tiene una función. Pero solamente en estos casos. Y siempre tiene que ser una persona, ¿vale? Porque piensen que todas las propagandas en la tele tienen su función y es vender. Nunca nos preguntamos qué hay detrás de esa, uh-huh. de esa propaganda. Entonces es importante no dejarse llevar a la propaganda, y les diría que hasta las farmacéuticas que están preparadas para esto os pueden indicar cuál es la mejor. Y además también es muy importante la dosis, ¿vale? Porque una sobredosis de cualquier vitamina, pues ciertamente puede traer consecuencias, uh-huh. ¿Vale? Entonces, suplementarse siempre bajo consejo, no por lo que diga la tele, uh-huh. ni por lo que vean en los lineales del uh-huh. supermercado. I l'osteoporosi es pot prevenir o es pot arribar millor? Sí. Saps què vull dir? O sigui, sí. Es pot arribar a evitar tenir osteoporosi o podem prevenir d'alguna manera? Sí que se puede prevenir, todo se puede prevenir, uh-huh. ¿Vale? Desde el cuidado de la alimentación todo se puede prevenir. A ver, también tenemos que tomar en cuenta de que puede tener un factor genético, uh-huh. porque hoy por hoy todo...
casi todo tiene factor genético, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo sí he sido siempre, desde muy pequeñita, muy débil en los huesos. Yo me he fracturado 3 veces los huesos de los brazos, ¿vale? Evidentemente, se me hizo un estudio y el problema era que tenía un problema de tiroides y con lo cual tenía un problema de absorción. Entonces, yo siempre busco tratar de tener, por ejemplo, 3 lácteos, derivados lácteos al día, ¿vale? Siempre está al mediodía, si no son nueces, es un yogur, es un queso, al mediodía siempre una verdura verde, un calé, un repollo que le llaman aquí, col rizado o unas espinacas. Siempre hay verduras en casa o un brócoli y después, evidentemente, nueces, ¿no? Jalo mucho de las nueces. Pero, obstante, cuando he llegado a la época de la menopausia, sí que me he suplementado. Sí que me suplemento con calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque yo tengo una tendencia. Tengo un factor predisponente que es la tiroides, ¿vale? Y además, mi abuela también sufrió de los huesos. No siempre tiene por qué ser así. Hay personas que no necesitan suplementarse. Entonces, evitarla depende de cómo esté a tu estructura. Entonces, evitar o no, sí, se puede evitar. Molt bé. Doncs, Elvira Sánchez, nutricionista i dietista, com sempre, moltíssimes gràcies per explicar-nos com n'és d'important l'alimentació en tot moment de la nostra vida, però en moments especials, en etapes especials de la vida com és la menopausa, per evitar factors com per exemple l'osteoporosi, doncs val la pena mirar-s'hi. Hay que comprar mucho té. Quiérense, mímense. Eso del té, piensen que es lo mejor que hacemos. Y esto no solamente se aplica para las mujeres, sino que también para los hombres. Comprarem té. Vale. Gràcies, Elvira. Fins a la propera.